Aquí está nuestro monográfico Zona Cero, con uno de los asuntos más enigmáticos, pero a la vez más apasionantes, con los que nos hemos podido topar en los últimos años. Efectivamente, amigos, como bien os anticipamos, vamos a hablar de la cronovisión, el cronovisor, ese extraño artilugio que nadie sabe muy bien dónde se encuentra, pero que al parecer en el Vaticano pueden tener alguna noticia. De eso se encargarán de desvelar esas noticias Jesús Callejo y Carlos Canales. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué manchego te veo? Bueno, manchego, murciano, malagueño y granadino, porque por todas esas tierras he estado. Has estado de periplo buscando los oficios malditos, ¿no? Exactamente, sí. Estoy ya en la recta final de ese libro de investigación que tú bien sabes y que, bueno, pues casi es primicia, ¿no?, revelarlo ahora. A pesar de que dicen que da mala suerte, pero bueno, sí merecía la pena hacer este viaje. Sí, tenía que estar aquí el viernes, pero no controlé un pequeño detalle, el último misterio, que era coordinar la última salida del tren que me iba a traer a Madrid. Pero bueno, eso es insondable. Eso es insondable. Pero creo que estuvisteis también muy bien acompañados el viernes. Sí, la verdad, Carlos, es que no le echamos de menos, ¿verdad? Bueno, sí le echamos de menos. Pero mal. Tú siempre tan benévolo, Carlos. Que sufro un rato. Un vacío ya aquí a mi izquierda tremendo. Que sufro un rato el pecador este, Callejo. Ya sabes que es todo para bien y toda la información que he podido recopilar, que es bastante, pues al final se irá desgranando poco a poco en este espacio. Bueno, pues eso espero, querido. Muy bien. Vamos a hablar del cronovisor. Extraño artilugio, Carlos. Extraño artilugio este del cronovisor. Siempre hemos hablado de él a lo largo de tantos y tantos años. Está en el ambiente, se comenta, se dice. Vamos a explicar a nuestros oyentes, Carlos, una vez por todas, ¿qué es eso del cronovisor? Bueno, yo creo que lo mejor es definirlo desde el principio de la manera más brutal, iba a decir. Y así ya que los oyentes se queden por lo menos extrañados. Luego intentaremos demostrar qué hay científico detrás, qué hay técnico detrás y qué puede ser verdad y qué puede no serlo dentro de esta curiosa y extraña historia que incidentalmente tocamos el viernes cuando estuvo aquí invitado Javier Sierra, el gran experto español en cronovisión. Si es que se puede ser experto en la cronovisión. Bueno, un cronovisor es un objeto o un medio que permite recoger imágenes y sonidos de un universo que está detenido, es decir, del universo del tiempo pasado. O sea, recoger imágenes del pasado. Claro, y sonido. Recordarán los oyentes que nos siguen habitualmente que cuando hablamos de la transcomunicación instrumental, porque esto al fin y al cabo sería un sistema más, dijimos que Marconi, cuando creó la radio moderna, el sistema actual de transmisión de ondas de radio, pensó siempre, su gran sueño y su gran ilusión, era captar el sonido en vida de Jesucristo. Bueno, esto que no fue considerado más que como un mero sueño o una mera ilusión de Marconi, dejó de serlo, por lo menos teóricamente, en los años 20, cuando los primeros físicos cuánticos, y luego cuando Jesús explique un poco cuál es la historia del cronovisor, yo contaré un poco cuál es el elemento científico que está detrás, dijeron que si no era tal vez posible, de acuerdo con las leyes einsteinianas, viajar al pasado, sí sería tal vez posible contemplar ese pasado. Es decir, crear una máquina capaz de recrear lo que ya ha ocurrido y captarlo y volcarlo en imágenes al mismo tiempo que capturar su sonido. Entonces, Jesús, el cronovisor, la cronovisión, mejor dicho, es un viejo sueño, es una oculta realidad. ¿Qué es la cronovisión? ¿Existe realmente la cronovisión? Bueno, hay de todo ahí. El hecho de que estemos hablando ahora de la cronovisión es porque algún intento se ha hecho para conseguir detectar o captar, mejor dicho, estas imágenes, este sonido del pasado. Un sueño que sabes que han perseguido muchísima gente, ¿no? Por supuesto, muchísimos literatos de ciencia ficción y también, como bien decía Carlos, pues científicos de la talla de Marconi y antes que él estuvo también Edison intentando captar voces del más allá. El problema es que sus herramientas técnicas eran bastante primarias y sí abrieron una puerta para que más adelante, es decir, ahora, que es cuando tenemos esa tecnología, se pudiera contactar con otras entidades. Algunos lo pueden llamar muertos, otros lo pueden llamar entes de otras dimensiones, incluso extraterrestres. Y ahí la cronovisión entraría pues como uno de esos antecedentes de lo que ahora mismo se está llamando transcomunicación instrumental, la TCI, que hay muchísimos representantes importantes y prestigiosos en todo el mundo, y en España tenemos pues desde Germán de Argumosa, que sabes que es un poco pues el padre de todos estos intentos técnicos para ponerse en contacto con voces del más allá. Eso lo sé. Ya está pues gente ya, bueno, tan puntera, ¿no?, como Daniel Sinese Darnell, Pedro Amorós, Estajada. Hay muchísima gente que está ahora en esta línea. La cronovisión de alguna forma sería el intento más revolucionario, más espectacular y casi más heterodoxo que se ha hecho para no solo conseguir voces del pasado, que eso
desde Jürgenson en el año 59, pues ya más o menos lo demostró, sino intentar captar imágenes y sonidos. Y el que, bueno, promovió la idea, como era el padre Pellegrino Ernetti, un sacerdote benedictino, pues según él se captó esto y tuvo éxito pues este instrumento, este aparato casi del demonio, ¿no? Como así lo empezaron a calificar altos prelados del Vaticano. Y todas las informaciones que vamos a dar aquí relativas a esa cronovisión, a ese cronovisor, que sería el aparato que conseguiría esta visión a través del tiempo, pues proceden de declaraciones que hizo el padre Ernetti en su momento y que luego se fue silenciando precisamente por las presiones que fue obteniendo del Vaticano. Entonces, Carlos, el cronovisor es un artilugio que es capaz de captar imágenes y sonidos del pasado sin interactuar, ¿no? Sí, efectivamente, no se puede interactuar en él. Es decir, no se trata de una máquina del tiempo, una máquina que permite viajar al pasado, sino una máquina capaz de recoger lo que flota en algún punto de alguna especie de tipo de, vamos a llamar, el éter, y que permitiría de alguna forma una impregnación. Exacto. Bueno, primero quiero contar, aunque sea brevemente, cuál es el fundamento científico de la cronovisión. Como es bien conocido a partir de la física einsteiniana, y sigo hablando de momento de la física oficial, aunque ya es bien conocido que hay muchas variantes sobre el asunto, Einstein intentó demostrar, o bueno, quedaba demostrado a través de sus ecuaciones, su pensamiento, que no era posible viajar al pasado. Y que ni siquiera era posible, bueno, que sí era posible viajar hacia el futuro, aunque no fuera posible viajar en el tiempo. Lo contamos una vez, es decir, viajar al futuro consistía básicamente en colocarse a la velocidad de la luz, imaginemos una máquina que lo permitiera, que haría que los que viajaran a la velocidad de la luz, alejándose de la Tierra, al volver hubiera transcurrido para ellos menos tiempo que el transcurrido en la Tierra, debido a la naturaleza del espacio-tiempo. Bueno, eso es viajar hacia el futuro, pero no es viajar en el tiempo. Bien. En cuanto al viaje hacia el pasado, lo expresó mucho mejor que el C.S. Lewis, que dijo que era como si Dios hubiera fijado un contrato que impedía a los seres humanos moverse en el tiempo. Arthur C. Clarke, ya en tiempo más reciente, lo dijo de una manera mucho más bonita, pero ya lo cambió. Dijo que ese contrato parecía afectar al futuro, pero no parecía afectar al pasado. ¿Por qué? Pues por esa sencilla razón. Es como definir la existencia como si nosotros nos moviéramos entre dos universos. El primer universo, o universo de tiempo inmóvil, es un universo que crece siempre hacia el futuro, es decir, que va aumentando, pero cuyo tiempo está detenido. El segundo universo es el universo de tiempo móvil. Crece también siempre hacia el futuro, pero va dejando hacia atrás el pasado, porque está en perpetuo movimiento. Ese universo le conocemos muy bien, porque es el que vivimos, se llama presente. Y estamos en él todo el tiempo. Lo que se pretende, por lo tanto, es, si existe un universo de tiempo inmóvil y no podemos viajar a él, ¿hay algo que nos impida verlo? Ese es el fundamento técnico. Entonces, para que nuestros oyentes vayan teniendo claras las posiciones, lo que estamos haciendo ahora mismo aquí los tres, ¿podría ser captado mañana? Claro, porque nosotros estamos en perpetuo cambio. Vivimos en un universo de tiempo móvil, que es el presente, que es en el que nosotros habitamos. Es decir, lo que acaba de ocurrir hace 30 segundos es ya pasado. Es universo inmóvil. Además, hay algo muy curioso. Todos los sistemas que conoce el ser humano de medir el tiempo, desde un reloj hasta cualquier otra forma, siempre miden el pasado, nunca el futuro. Entonces, Carlos, claro, lo que pasa es que no sé. Nosotros abrimos brecha ahora mismo, ¿no? Claro, lo que querría decir es que, de alguna manera, porque eso está muy relacionado, como luego veremos, y es curiosísimo, tanto con la música como con la teoría de los campos morfogenéticos, es decir, es como si nosotros generáramos un universo que fuera en sí mismo un archivo acásico, es decir, algo que retuviera nuestro sonido, nuestra imagen y nuestro pensamiento, es decir, todo al mismo tiempo. Entonces, Jesús, somos la vanguardia del tiempo. Somos la vanguardia del tiempo, claro. Efectivamente. Sí, sí, porque esa es una de las explicaciones más coherentes y más anticientíficas, pero que de alguna forma intentaría explicar todo este tipo de experimentos que se están haciendo. En el fondo lo que se está consiguiendo es la máquina del tiempo, con distintas perspectivas. Es el gran objetivo, ¿verdad? Claro, es el gran objetivo, y por supuesto la máquina del tiempo no tiene nada que ver con la que ideó en su momento Herbert George Wells, pero sí tiene que ver con otro tipo de historias que están pues muy relacionadas con las tecnologías más punteras. Esto que llamaba yo antes la transcomunicación instrumental, y que así lo llaman los investigadores que están intentando a través de los ordenadores, a través de la televisión, a través de otro tipo de tecnología muy avanzada, pues ponerse en contacto con otras entidades. Eso que estaba comentando Carlos sobre ese éter o sobre ese espacio detenido y ese tiempo detenido, el padre Ernetti, pues que bueno, en el fondo es el creador de esta idea tan alucinante como era el cronovisor, lo intentaba explicarlo de la siguiente manera. Él utilizaba este argumento. Era la admisión, o él admitía, la existencia del éter. Pero claro, fíjate que estamos hablando del éter, que es otro de esos conceptos o paradigmas anticientífico, porque él pensaba que este éter era una especie de cinta magnética infinita
e invisible, en donde se recogerían todas las escenas y acciones de los seres humanos. O mejor dicho, serían las ondas que generan los seres humanos y que de alguna forma quedarían ahí impregnadas en esta especie de cinta que él llamaba éter, por denominarlo de alguna manera, y que los esotéricos, bueno, pues los hinduistas, por ejemplo, y casi toda la tradición de Oriente, pues lo asimila a los registros akáshicos, esa especie de biblioteca gigantesca, infinita, que haría las delicias de Jorge Luis Borges, donde estaría registrado y grabado no solo nuestro pasado, sino también nuestro presente y nuestro futuro, y solo habría que acceder a él a través de esa puerta llamada tiempo, a través de esa cuarta dimensión, y poder acceder a toda la información, el pasado, el presente y el futuro. Fíjate lo importante y las expectativas que crearía, pero también lo peligroso que sería eso. Por cierto, que hay muchos amigos que nos piden insistentemente que hagamos un monográfico sobre la quinta dimensión. Algún día, ¿verdad? Pues algún día. Primero habrá que hablar de la cuarta, para tenerlo muy claro, la cuarta, antes de saltar a la quinta. A la quinta, la sexta, séptima, octava, novena, porque ya sabes... Sí, bueno, de todas maneras creo que, para que no generemos de nuevo nuevas confusiones otra vez con físicos y eso, que cuando hablamos de dimensiones muchas veces hablamos de multiverso, universos paralelos, no de dimensiones en sentido físico, que es otra cosa. Nosotros nunca podríamos vivir en una dimensión superior, pero nuestra naturaleza física no lo permitiría. No, pero bueno, dentro del tema científico está muy admitido que estamos viviendo sí. en tres dimensiones sí, espaciales, sí, una temporal, eso está clarísimo. O sea, el tiempo sería quería contar que, bueno, aunque no es el objeto del programa de hoy, que eso yo creo que merecería un programa en sí mismo, la máquina del tiempo como problema general, sí. que Gaylord Simpson, por ejemplo, cuando generó su modelo de viaje en el tiempo, y de una idea, un modelo muy curioso, en el cual él decía que el tiempo, y no sé si se parecía en parte a la teoría del padre Arnetti sobre lo de la cinta magnética, no era una línea continua, sino que era una espiral. Y que si nosotros éramos capaces de plegar la curvatura del espacio-tiempo para generar un agujero y pasar a otro punto de la espiral, lo que haríamos es generar una hora, un presente en algún punto del pasado, para a partir de ahí volver a continuar la línea. Bueno, eso sería muy complicado ya explicar sí, todos los modelos teóricos. Pero en el caso de la cronovisión, mezclaba tres elementos fundamentales, que era, además, dos muy propios de la tradición hermética y muy bonitos, al cual uno de ellos se le podía también dedicar un programa, que es la teoría del número de oro, áureo, el número de oro, el 1,66 periodo, como número mágico que permite hacer muchas cosas, y la música, el sonido, como elemento capaz de provocar una distorsión, o decir, una distorsión en el sistema del cuerpo astral de las personas, y hacerlas transportarse a otro lugar. Es decir, de esos dos elementos salió lo que es la teoría básica de la captación de imágenes y sonidos en tiempos ya sucedidos, es decir, sacados y captados del universo inmóvil. Pues confiando en que las tres cuartas partes de la audiencia sigan vivas, vamos a continuar. Jesús, ¿cómo sería ese artilugio y cuándo empezó a gestarse la idea? Vamos a ver, ya hemos dicho quién ha sido el artífice, que este sacerdote benedictino llamado Pellegrino Ernetti, un genio, según dijeron todos sus coetáneos, una persona que murió recientemente, en el año 1994, y este sacerdote ya era experto en prepolifonía, que es la música anterior al año 1000, en el Conservatorio Benedetto Marcello de Venecia. Aparte, además, pues era experto en muchas más cosas, ¿no? No solo conocía todo tipo de músicas antiguas, sino manuscritos, conocimientos históricos, en fin, debía ser una especie de biblioteca con patas, una especie de Carlos Canales, pero sacerdote, llamado el padre Ernetti, y él fue el que, gracias a esos conocimientos que tenía, pues empezó a gestar una idea que se sabe que fue en los años 50 y en concreto en el año 1952. Ahí es cuando, siguiendo esa cronología muy difusa, porque los datos incluso son contradictorios, pues podemos indagar que un 17 de septiembre del año 1952, en el Laboratorio de Física de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, estaba Ernetti con otro padre, también benedictino, Agostino Gemelli, que en ese momento estaba haciendo un experimento bastante trascendente. Fíjate que estamos hablando del año 52 y las primeras psicofonías oficiales las obtiene un sueco llamado Friedrich Jurgenson, pues en junio, además, me parece, si no recuerdo mal, del año 59. Bueno, pues en el 52 estaban estas dos personas, estos dos sacerdotes, grabando una serie de extrañas voces con un aparato de radio bastante anticuado, ¿no?, para la época, pero bueno, efectivo. Y en ese momento las voces que salen, que presuntamente eran unas voces de muertos, porque bueno, esa es un poco la invocación que habían hecho anteriormente el padre Agostino Gemelli, estas voces son remitidas para su análisis al profesor Senkowski de la Universidad de Maguncia en Alemania, y ahí es donde les confirma que esas voces desde luego tienen una tesitura no humana. Es decir, estamos hablando de los antecedentes de las psicofonías. El hecho es que el padre Ernetti quedó tan impresionado por esta experiencia que hizo su colega Gemelli, que es cuando empiezan a
bueno, pues a idear una máquina capaz de fotografiar el pasado y de grabar incluso sus sonidos, ¿no? Él comentaba que esas ondas visibles y sonoras del pasado no se destruían y no lo hacían porque eran energía, y por lo tanto la energía siempre la podías transformar, manipular y recuperar, si era preciso, de ese pasado, ¿no? Y el cronovisor es cuando recuperaría esa energía y recupondría las escenas. Todo esto, que en el año 52 es cuando empezaría a pergeñarse esta idea, según parece ser, según estos datos que tenemos, empieza a ser conocido gracias a un periódico italiano, el Domenica della Corriere, que es cuando en el año 72 publica un pequeño reportaje donde se habla del cronovisor del padre Hernetti. Esto es lo que empieza a saltar a la luz. Lo que pasa es que en el año 72, ya digo que es cuando tiene esa importancia a nivel mundial, ¿verdad? Que incluso en España, lo cuento como anécdota, lo recoge el Heraldo de Aragón, ni más ni menos. Pero anteriormente se sabe que ya hubo alguna que otra referencia. Por ejemplo, en julio del año 1965, en un periódico, en francés, L'heure d'être, sería más o menos como la hora del ser, hacen una pequeña referencia, y un año después, bueno, medio año después, en enero de 1966, también se sabe que en un periódico llamado Civiltà de la Machine, se publica un pequeño artículo con un sugerente título, que es el oscilógrafo electrónico, donde también se habla de esta supuesta máquina que el padre Hernetti había ideado. Pero ya digo, a partir del año 72 esto empieza a ser un boom, empieza a saberse públicamente que hay un sacerdote por ahí que casi desoyendo las voces del Vaticano, porque ni más ni menos está diciendo que puede grabar escenas del pasado y recoger sonidos del pasado, cuando la Iglesia como institución pues nunca ha recomendado este tipo de experimentos. Y ya cuando empieza a decir las cosas que está grabando y obteniendo, desde luego empiezan a encoger el ánimo a más de uno y a poner la piel de gallina a más de otro, ¿no? Porque según él aseguraba ni más ni menos haber recompuesto en su versión original una partitura musical desaparecida y elaborada por Quinto Ennio. Esta partitura musical se titulaba en su momento Tiester, y él dice que la recompuso gracias al cronovisor, recogiendo nota por nota. Recordemos que el padre Hernetti era músico, y entonces, bueno, pues lo logró otra vez, según él, logró recomponer pieza por pieza y casi nota por nota toda esta partitura totalmente desaparecida, el Tiesters, que fue representada originalmente en el año 169 después de Cristo, y se sabe que a partir de ahí se le perdió la pista. Pero bueno, eso más o menos puede ser hasta creíble, ¿no? Decir, bueno, pues alguien que haya podido recoger unas partituras musicales y después las haya recompuesto. Pero es que el padre Hernetti aseguró algo más y por supuesto mucho más espectacular. Dijo haber obtenido el texto original de las tablas de la ley, aquellas que fueron entregadas por Yahvé a Moisés, y fotografiar la destrucción de Sodoma y Gomorra, así como la transcripción literal de las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz. Estas son algunas cosas que dijo que había obtenido y que fueron difundidas en el año 72, y que decir tiene que el revuelo estaba servido. Sí, pero Carlos, ¿cómo es posible recoger sonidos e imágenes a voluntad? Y sobre todo fijar fechas, bueno, fijar intereses, decir, quiero recoger este sonido musical, quiero recoger este momento específico. Bien, eso obviamente no se sabe, pero sí hay un ligero indicio de cómo podría ser. Y ese indicio no viene de Roma, ni del Vaticano. Bueno, hay que tener en cuenta que el Vaticano, Pío XII, declaró este tipo de investigación como secretísima en los años 50. La Iglesia siempre ha negado, de hecho, oficialmente, que estas imágenes hayan sido captadas alguna vez. E incluso un libro de Robert Charroux, que llegó a publicar una supuesta fotografía de Jesucristo en la cruz, fue por la Iglesia completamente... dijeron que es una verdad chorrada y que no tenía nada que ver con ellos. No obstante, cuando digo que hay indicios de cómo pudiera ser la máquina, estos indicios vienen de algo muy curioso, que no tiene nada que ver con el Vaticano y que no consiste exactamente en un sistema de obtención de imágenes y sonidos, pero que sí que está muy enlazado con ello, que es el proyecto del que hemos hablado aquí una vez, de testigos lejanos. El proyecto militar norteamericano dirigido a través del INSCOMP para formar psíquicos capaces de realizar viajes astrales que permitieran transportar su cuerpo astral hasta puntos supuestos del territorio enemigo, donde podrían teóricamente informar sobre instalaciones militares que amenazaran la seguridad de Estados Unidos. El proyecto de testigos lejanos, que es un proyecto absolutamente delirante, que nadie creyó en él hasta que el gobierno norteamericano desclasificó todos los documentos e hizo públicas incluso las declaraciones de Ingo Swann, que fue uno de los psíquicos que trabajó con ahínco durante los años 70 y 80 en esta tremenda idea, tenía una de las operaciones, una de ellas, no todas, una de ellas consistía en la aplicación de determinados tipos de sonidos. No olvidemos que el padre Hernetti era un experto en polifonía y un gran conocedor de la
de la mecánica de los números áureos como sistemas de obtención de música a través de lo que luego se ha hecho en los años 80 mediante fractales. Aquí tuvimos un buen ejemplo de Juan Ignacio Cuesta de cómo se podía obtener música a través de sonidos naturales. Es una cosa ahora muy de moda en la nueva era, que consistía básicamente en la aplicación a un sujeto de determinados tipos de sonidos en los dos lados, con frecuencias elegidas que permitían hacerle entrar en una situación de trance, es decir, algo parecido a la ingestión de una droga. Ese tipo de investigaciones llegó a la conclusión en Estados Unidos, por parte de algunos investigadores, que se podían generar máquinas capaces de provocar estados de éxtasis. Estados que harían que la persona que entrara en trance fuera capaz de ver situaciones o de transportarse a lugares y puntos físicamente inaccesibles para él. Bueno, sí, o sea, en este caso la máquina influye en el manipulador. Exacto. Entonces era algo capaz de permitir que el traslado a una especie de archivo, vamos a llamarlo acásico, pudiera ser automáticamente recogida por un sistema de grabación convencional. O sea, las ondas emitidas por la máquina convierten, en este caso a Arnetti, en un medium. No se sabe si será el sistema del medium, pero era el sistema que buscaban los americanos. Era convertir a un medium que a través de la imagen del medium pudiera ser grabado en un sistema clásico convencional, pero tan convencional como una cinta. Entonces, la máquina... Parece ser que la máquina lo que haría es genera una situación en la cual busca o rastrea en determinadas ondas, tanto de sonido como de imagen, que generan una energía que es captada por una especie de codificador, que lo que hace es que convierte ese punto en concreto de la cinta que hablaba Arnetti, porque es muy gráfico hablando de ello, en eso, precisamente, en una cinta. Es decir, en algo capaz de ser recogido en imagen y sonido. Pero eso, Carlos, es algo tan absolutamente extraño. Sí, pero a lo mejor eso lo que propone es que el propio Arnetti sea el catalizador. Sí, en parte hay la sospecha que podría ser una semimáquina orgánica. Es decir, que fuera una máquina capaz de coger impulsos de una persona. Lo que no se ha sabido nunca es si la máquina vaticana de existir utilizaba lo que llamaríamos un medium, o por el contrario, es decir, imaginemos que alguien pudiera ser el interlocutor entre una psicofonía y la máquina que la graba. Pues sería algo de ese estilo. Lo que ocurre es que la otra versión lo que dice es que podría ser una máquina capaz de concentrar la energía de ese éter del que hablaba Arnetti, para a través de él, rastreando en el tiempo, si es un sistema de retroceso, fijar una imagen, una posición y ahí hacer una especie de fotografía y grabar. A mí, que sí tengo una pequeña experiencia en grabación de sonido y vídeo, no tanto como Juan Ignacio, pero sí alguna, me parece algo inconcebible, lo digo sinceramente. El experimento, Jesús, al parecer se suspendió o quedó relegado. El caso es que el propio Arnetti ni siquiera quiso hablar de él. No quiso hablar de él, porque fíjate, ya tengo que son muy pocos datos los que se saben y muchos pues proceden directamente del padre Arnetti, que por desgracia pues ya falleció en abril de 1994 y por lo tanto toda esa información pues ha quedado ahí, ¿no? Pues se supone que archivada en algún sitio. Por supuesto, el Vaticano no tiene ningún interés en que esto salga a la luz. Javier Sierra fue a entrevistarle y le echó. Javier Sierra, exactamente. Los pocos casos que sabemos es gracias a Javier Sierra y, sí. Y bueno, yo he estado hablando con él pues muchas veces sobre este asunto, porque aparte de lo que publicó en un artículo pues un año antes de que muriera el padre Arnetti en la revista Más Allá, a mí ya me interesó muchísimo y saber indagar un poco algunas de las cosas, ¿no? Y de hecho creo que el viernes, cuando estuvo aquí presentando su último libro, pues uno de los capítulos también lo dedica al cronovisor. Y habla de algunos datos nuevos, ¿no? Pero en realidad lo poco que sabemos es que este hombre por alguna razón se asustó o le amenazaron al padre Arnetti, porque hay que descartar la idea de que el tío fuera un alucinado, de que no controlara esta situación o que, bueno, pues sencillamente que todo fuera falso, fuera de su invención, porque ya digo que era una persona muy reconocida, con mucho prestigio en su época. Entonces es impensable que alguien de su categoría y de su profesionalidad y de su prestigio, no lo olvidemos, pues fuera capaz de inventar esto. Pero claro, a raíz de la prohibición del Papa Pío XII de divulgar cualquier detalle sobre esta investigación, porque además él alegaba una cosa que tenía su sentido, ¿no? Su lógica, el Papa Pío XII. Decía que podía coartar la conciencia de libertad del hombre, porque una máquina que sea capaz de fotografiar o de saber el pasado de un ser humano, claro, aquí cuando se habla del pasado nos vamos a la época de Cristo, a la época de las cruzadas, pero también puede ser qué ocurrió hace dos días o hace una semana, pero es que también puede fotografiar, ojo, el presente y también el futuro. Entonces, y eso podría ser destinado, si fuera cierto que esta máquina ha existido, como una máquina de espionaje o de contraespionaje potentísima. El hecho es que el Papa Pío XII, por muchas razones, si esto es cierto, pues prohibió divulgar esto,
y ya no, en fin, que se callara de forma absoluta el padre Hernetti, sino de que no prosiguieran estas investigaciones. Y además, cuando estamos hablando de investigaciones, no hablamos solo del proyecto individual de un hombre, de un sacerdote, sino que era un equipo, según la información que proporcionó el padre Hernetti en su momento, en el año 72, un equipo formado por 12 físicos internacionales que trabajaron durante más de una década para obtener estas imágenes y sonidos. Él era un poco el cabeza visible, pero reconocía que había como un colegio invisible detrás de él que estaban en la misma idea. ¿Qué ocurrió al final con esto? Pues lo que ocurrió es que cuando fue Javier Sierra, ya digo que fue un año antes de que el padre Hernetti muriera, no quiso saber nada. Es un tema muy espinoso para él, es como tocar, en fin, al diablo, ¿no?, en casa del cura, y nunca mejor dicho en este caso, y bueno, pues prácticamente le echó de malas maneras, pero sí le llegó a reconocer que el cronovisor en algún momento dado tuvo una existencia real y se aplicó. Desde luego, aunque el Vaticano para realizar ese experimento, si era un experimento concreto y real y con visos de éxito, seguro que los amigos rusos o norteamericanos ya están en ello. Lo que pasa es que es tan de ciencia ficción la historia del cronovisor, es tan raro y tan extraño que yo creo que es que no se lo toman en serio, es decir, lo digo de verdad. La gente, yo creo que ya no se sorprende tanto ahora que se están desvelando a lo que llegaron americanos y rusos durante la Guerra Fría, de ver hasta qué punto una potencia poderosa es capaz de arriesgarse a cualquier cosa cuando ve que la supervivencia le va en ello. Pero en el caso de la cronovisión, es que además yo creo que no están convencidos de que los medios del Vaticano, que son grandes, estuvieran siquiera al alcance de poder definir o diseñar o incluso fabricar algo semejante. ¿Qué se supone que se obtuvo? Bueno, vamos a ver, mira, los pocos datos que nos han registrado son de Robert Charrus, que en su momento, en una de sus obras, ya hablaba del cronovisor. De hecho, yo creo que es la primera referencia que hubo en España, pues a nivel de divulgación, ¿no? Pues como hacía Robert Charrus con todos sus libros, igual que hacía Peter Colosim o como hacía Jeff Berger. Robert Charrus ya lo mencionó, lo que pasa es que ya sabemos un poco también de la fantástico que era Robert Charrus a la hora de interpretar y de exponer sus temas. Después Javier Sierra fue el que estuvo además con él, fue de las pocas personas que le entrevistó en vida, y a él le comentó algo que no salió en aquel famoso artículo, y él le dijo un poco los componentes de ese aparato, de ese cronovisor. Y los tres componentes básicos eran unas antenas con una aleación desconocida, según él dice que no se conocía el material con el que estaba compuesto. El segundo componente sería pues el aparato para dirigir las antenas, y el tercero un complejo sistema de grabación y sonido. Esos serían como los tres componentes de ese extraño cronovisor del que muy poca gente ha logrado ver. Pero una de las personas que sí sabe bastante de lo que fue el padre Hernetti, de un supuesto testamento que dejó antes de morir y que se niega a contar ningún detalle, y sus razones tendrá, es otro sacerdote, el padre François Brin. François Brin, sabéis que es muy conocido también por sus experiencias en la transcomunicación instrumental, es el que ha grabado también muchas psicofonías, es el que ha hecho todo lo posible para recoger esas voces de los muertos, y algún que otro libro se ha publicado, no solo en Francia, sino también traducido al español. François Brin no quiere desvelar nada, de hecho hubo en un programa que estuvo en Galicia, en el programa que dirigía en su momento Manuel Carballar, pues hablando de este tema, lo único que dijo es, bueno, pues lo que ya se sabía, las prohibiciones que hizo el Papa Pío XII, y alguna de esas fotografías polémicas, una de ellas era la fotografía de Cristo crucificado, además una fotografía que fue la que dio la vuelta al mundo, porque bueno, se consideraba como la prueba indiscutible. Esa la publicó Charrús en su libro. Y la publicó además Charrús, pero esta fue la primera vez, fue en el periódico este del año 1972, este periódico italiano. ¿Cómo era la foto, Jesús? La foto aparece lo que es la imagen del rostro de Cristo, con la mirada hacia el cielo, una mirada además no de angustia, sino de serenidad, y de un rostro, vamos, de un rostro que corresponde a un Cristo crucificado, ¿no? Pero la imagen todavía que se divulgó fue sobre todo de su cara, y bueno, es pues parte del cuello y, bueno, y parte de los brazos sería. La imagen se sabe que fue muy polémica porque en un principio se le atribuyó a Hernetti y al cronovisor, porque se empezó a divulgar. Cuando se empezó a indagar, el propio padre Hernetti lo negó tajantemente, y el periodista del Corriere fue el que dijo, la versión que él dio, que un tal señor X, y así ha pasado un poco a la posteridad, es el que le remitió esta foto tanto a él como a Hernetti. Años más tarde se comprobó que la imagen obtenida de este Cristo, además un Cristo
pues muy perfecto, ¿no? O sea, lo que es la cara sí no da la impresión de que sea una pintura, sino una fotografía, pero se sabe que fue tomada de un Cristo de madera conservado en el Santuario del Amor Misericordioso, que se encuentra en Collevalenza, cerca de Todi, en Italia. Por lo tanto, ahí quedó desmentido un poco, pues, una de las pruebas que alegaban como que el cronovisor tuvo una existencia real. Bueno, pues el padre Renetti lo negó. Sin embargo, nunca negó que otro tipo de fotografías de la época de Jesucristo sí se tomaron directamente del cronovisor. Mira tú por dónde, en este último viaje que estaba haciendo para elaborar este libro, que no estaba previsto, pero sin embargo, un amigo además me lo confió en secreto y por lo tanto todavía no puedo decir el nombre. Me enseñó una imagen en internet que a él le enviaron, donde aparecía una supuesta fotografía tomada por el cronovisor, donde aparecía Jesucristo acompañado de tres discípulos. Yo no digo que esa fotografía sea cierta, pero también es otra de esas que se están divulgando y una de las que supuestamente el padre Renetti dijo que eran ciertas y que nunca se llegaron a divulgar. No se sabe por qué se ha filtrado, si realmente es que se ha filtrado y no es un bulo más de los muchos que corre. Lo que sí se está comprobando, y este programa es una prueba de ello, que el cronovisor, a pesar de la antigüedad que tiene, vuelve otra vez a adquirir importancia. Y por algo será. Y cuando el padre François Brin hable, me imagino que muchos secretos nos podrás desvelar. ¿Se encontrará el cronovisor en los archivos vaticanos? ¿Se encontrará en alguna de las galerías vaticanas? Pues es uno de los misterios que espero que se desvelen en los próximos años, ¿no? Dicen que fue destruido, pero... Sí, nadie destruye algo así si lo tiene. La claro. Teoría que también se baraja, y eso, por ejemplo, es algo que comenté a Javier Sierra, ¿no? Porque... él pues está un poco a la última de estos datos porque ha hecho más viajes allí y además pues se sabe que está haciendo un seguimiento muy de cerca. Bueno, Javier Sierra, yo le pregunté además esto, ¿no? Porque a mí me han llegado informaciones contradictorias desde que fue destruido totalmente o desde que se separaron los componentes, los tres componentes básicos para que nunca más se volviera a construir este cronovisor. Y él mantiene una teoría que posiblemente sea cierta y que va un poco en la línea de un libro que aquí todavía no se ha publicado, de Peter Krasa, que se titula El cronovisor del padre Renetti, que posiblemente algún día pues aquí lo leamos. Él dice que este cronovisor todavía existe, que está de una pieza, que no fue destruido, y que se conservaría pues donde él cree que se debería conservar, en el mismo lugar donde el padre sacerdote, el sacerdote Pellegrino Renetti estuvo pues ejerciendo su ministerio durante bastante tiempo, ni más ni menos que en el monasterio de San Giorgio, esta isla que está al lado de Venecia. Bueno, pues allí él comprobó que hay unos grandes almacenes y que intentó entrar en una de estas puertas, pues bueno, para investigar un poco la curiosidad que tiene todo periodista. El padre Renetti es cuando se le desencajó el rostro y es cuando le echó casi de malas maneras porque ya no quiso saber que le preguntara nada sobre el cronovisor. Sospecha, y no me extrañaría que estuviera en lo cierto, que el cronovisor nunca se destruyó, esa es la versión oficial que dio el Vaticano, sino que todavía se conserva en algún departamento oscuro de este monasterio de San Giorgio en Venecia. Pues a ver si algún día nos enteramos de algo. El cronovisor, uno de los enigmas más fantásticos con los que nos hemos topado en la zona cero. Y aquí hemos dado buena cuenta de cómo se gestó, de cómo se fomentó la investigación y cómo misteriosamente se paralizó todo. Después de este magnífico...